¡Epa, polletes! Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta breve guía de qué hacer los primeros 5 minutos y cómo sobrevivir en el mundo de Conan Exiles. Vamos a ver, yo os voy a hacer un resumen muy rápido de para mí qué es lo más importante. Lo primero que tenéis que ir haciendo es siempre ir cogiendo absolutamente todos los materiales que podáis encontrar. ¿Para qué? Para hacer lo primero, las primeras herramientas. Para esto vamos a necesitar piedra y vamos a necesitar palos. Así que cada piedra y cada palo que veáis por el camino, a la saca, sin pensarlo. Al principio siempre empezaremos en el desierto. Vosotros lo primero que tenéis que hacer es ir hacia el norte. Aquí en el desierto no hay prácticamente nada para sobrevivir, no hay recursos, no hay animales. Vosotros, ya os digo, ir cogiendo todas las piedras y todos los palos que veáis. Esto es solo al principio, luego enseguida ya vamos a tener las herramientas y va a ser muchísimo más rápido el recolectar cosas, pero esas ramas al principio son imprescindibles. Vale, una vez que tenemos, creo que eran 5 ramas, abrimos el inventario y aquí ya tenemos para crear una chuela de piedra o un pico de piedra. Crear cualquiera de las dos. Si creáis un pico, luego vais a necesitar un hacha, y si creáis un hacha, luego vais a necesitar un pico, o sea que no os creáis que importa demasiado cuál de las dos hagáis primero. Coger otras 5 ramas en cuanto podáis y ya hemos completado la primera misión, que es fabricar una herramienta. A propósito de eso, vamos a mirarlo. Si vais al inventario una vez más y os vais a donde pone viaje, ahí iréis viendo que tenéis diferentes misiones para ir haciendo por capítulos. Si vais completando estas misiones, iréis avanzando en el juego, os va haciendo progresar en cuanto a conseguir comida, conseguir agua, ir creando un asentamiento, las herramientas, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos el hacha, vamos a crear el pico y con estas dos herramientas ya podremos empezar a sacar materiales de una forma muchísimo más rápida. De esta forma vamos avanzando mucho más. Teníamos que seguir la calzada de piedra y yo me he perdido un poquillo. Mirad, ya hemos ganado un nivel. Siempre ir mirando esto cuando subáis de nivel, ahí está la calzada. Cada vez que subáis de nivel tenéis tanto en atributos para ir subiendo cosas. Yo al principio os recomiendo ir desbloqueando carga, meterle puntos a carga, que es lo que más vais a necesitar para ir farmeando cosas al principio, para no tener que estar yendo y volviendo a base todo el rato. Y os van dando también puntos de dote que podéis ir gastando en aprender a fabricar nuevas cosas. Yo lo primero que voy a hacer van a ser cajas. Así, de esta forma, cuando lleguemos a nuestra base, bueno, podremos empezar a crear una base, mejor dicho. Otra cosa que os voy a recomendar es que no creéis una base muy muy al principio, ¿de acuerdo? Buscar un sitio bueno que tenga comida, que tenga agua, y si pensáis crearla para largo tiempo, o sea, si queréis que esa vaya a ser vuestra base definitiva, os recomiendo que busquéis un sitio donde haya hierro también, porque el hierro es un recurso que vamos a necesitar muchísimo conforme vayamos avanzando en el juego, y si tenemos que estar yendo y volviendo todo el rato a por hierro, nos va a costar muchísimo. Aparte de eso, acordaros que tenemos los indicadores arriba a la izquierda de agua y de comida, vigilando siempre. Por ejemplo, yo ahora el agua lo tengo con una gota amarilla, ya la estáis viendo. Eso quiere decir que empiezo a tener sed. Tenemos que mantenernos hidratados. En este juego, si te quedas sin agua o te quedas sin comida, mueres, no hay pérdida ninguna. Y acordaros siempre de ir apretando la E. Esto que estoy haciendo yo, de cada vez que paso ir cogiendo, ya veis que voy cogiendo cosillas todo el rato abajo a la derecha, es importantísimo, porque de esta forma nos vamos a evitar muchísimo farmeo. Es como farmeo pasivo, no sé cómo decirlo. Vamos andando y de paso vamos consiguiendo cosas. ¿Para qué queremos las fibras? Las fibras las queremos para hacer nuestras primeras armaduras, las necesitaremos para hacer infinidad de cosas en este juego, cordeles que se utilizan para casi todos los cordeles. Así que vaya, ir cogiendo absolutamente todo lo que podáis. Y bueno, si utilizáis un hacha para sacar madera, sacaréis mucha madera. Y epa, que me ataca el primer Mindundi. Otra cosa que vamos a recomendar: en cuanto tengáis ya un pelín de recursos como tenemos ahora, no hace falta tener más recursos que lo que tenemos, iros al inventario y crearos un arma. Y epa, un segundito, que ahora no me dejan todavía. Darme un momento, hemos esquivado un golpe, mira tú qué bien. Vamos a darle esquinazo aquí al compañero, vamos a ir hacia adentro. Vamos a necesitar un arma prácticamente desde el principio. Vamos allá, etapa del viaje completada, comer algo. Ah, vale, me he comido, si os fijáis abajo a la izquierda en el inventario, he cogido unos bichos. Cuando estéis con poca vida, que os hayan pegado un golpe de la barra roja de arriba de la izquierda, que es la vida realmente, si coméis algo empezará a regeneraros un poquito la vida. También podéis ir al agua y darle a la E, al botón de utilizar, vaya, y de esta forma bebemos y rellenamos el medidor. Bien, lo que os decía del arma. Si os fijáis, yo ahora mismo no puedo crear de herramientas más que un hacha y un pico. Si quiero crear un arma, tendré que ir a dotes y aquí tendremos que desbloquear armas. ¿Qué pasa? Que nos pide nivel 4. Así que lo que vamos a intentar va a ser subir a nivel 4 rápidamente, y eso lo vamos a hacer completando las misiones. Por ejemplo, tenemos una misión que es escalar, otra que es utilizar una cama o un petate, otra que es vestirse, otra que es matar. Vamos a ir intentando hacer estas misiones siempre. Yo, por ejemplo, ahora con las fibras que hemos cogido, vamos a crear unos zapatos, unas calzas burdas, vamos a crearnos un cubremanos, una pechera.
Y que nos falta el casco, pero el casco no podemos. Y también vamos a crear en cuanto podamos un petate de fibras. Para poder crear el petate de fibras necesitamos ramas, necesitamos fibras y necesitamos tres cordeles. ¿Cómo creamos los cordeles? Los cordeles se crean con fibras de plantas. Así que vamos a utilizar esas fibras que hemos cogido para crear tres cordeles. Lo malo que nos acabamos de quedar sin suficientes fibras para poder hacer el petate, así que vamos rápidamente hasta aquí, cogemos unas cuantas fibras más y con esto ya tendríamos para crear el petate y para acabar nuestra armadura. ¿Para qué sirve el petate? El petate sirve para que si morimos aparezcamos donde está el petate. Si nosotros morimos y no lo hemos puesto, apareceremos en el desierto otra vez y apareceremos sin nada. O sea que tendremos que ir a buscar otra vez todos nuestros recursos. Importante crearse un petate cuanto antes mejor para evitar el tener que dar unos paseos infernales. Vale, en cuanto se acabe la pechera, que ya veis que se nos está equipando la armadura automáticamente, esta se va poniendo sola la primera vez. Esto es lo más básico. Luego hay que crear una armadura ligera en cuanto podamos, pero con esto iremos tirando y creamos nuestro petate. Yo que os recomendaría al principio simplemente ir consiguiendo recursos, no os volváis locos, ir consiguiendo madera, ir consiguiendo piedra, ir haciendo las misiones básicas, iréis subiendo de nivel y enseguida crearos un refugio aunque sea muy muy básico. Para crearnos un refugio básico vamos a necesitar mucha madera y mucha piedra. En este juego hay que conseguir muchísimos materiales, intentar utilizar siempre la herramienta adecuada para cada cosa. Si vamos a coger piedra sacaremos más piedras y utilizamos el pico que si utilizamos el hacha. Nos valdrán los dos, pero por cada clic vamos a sacar menos, así que esto nos interesa muchísimo más que lo otro. Aseguraros de mantener vuestros medidores de comida y de agua llenos y básicamente esto sería una guía de qué hacer los 5 primeros minutos y cómo empezar nuestra base. Cuando queráis empezar a construir tenéis que ir a dotes y desbloquear este talento de aprendiz de albañil. En cuanto lo hagamos ya podremos crear cimientos, podremos crear muros, podemos crear techos. Vamos a hacer un ejemplo muy muy rapidito, vamos a ir, lo acabamos de desbloquear, entonces yo puedo crear un cimiento y en cuanto tenga un cimiento, entonces ya podemos poner paredes, podemos poner puertas, podemos poner todo este tipo de cosas. Puerta creo que no me va a dejar porque me faltan cordeles, pero bueno, mirad, ya tenemos un cimiento. Yo pondría aquí el cimiento, aquí pondríamos ya nuestras paredes para ir creándonos nuestra casa y de esta forma nos iríamos creando la casa. Ya para construir cosas más avanzadas, herramientas más avanzadas y demás, tendremos que ir subiendo de nivel haciendo las misiones que hemos visto y tendremos que ir desbloqueando cosas. Si queremos cocinar, tendremos que desbloquear cocinero primitivo. Si queremos esclavos, tendremos que desbloquear la rueda del dolor. Si queremos armas de piedra, mirad, ya hemos subido a nivel 4, ahora ya podemos desbloquear las espadas. Ahora yo ya podría venir aquí al inventario otra vez y crear un arma rápidamente. Aquí tenemos la espada de piedra, conseguiríamos unas fibras para hacer los cordeles, la creamos y ya por lo menos estaríamos armados para que si nos ataca un Mindundi como el que nos ha atacado antes poder sobrevivir. Nada más, hasta aquí esta guía de inicio muy rápido para poneros en marcha en este juego. Espero que os haya gustado, iremos haciendo guías mucho más avanzadas. Como siempre, muchísimas gracias a todos por verlo, podéis darle like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.